¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Cusco, la Secretaria General de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Marta Quispe, ratificó que el paro macroregional del sur en defensa del gas será de 24 horas. La dirigente saludó la reacción del presidente regional, Hugo González, y dijo que el tema de Majes Iguas 2 jamás dejó de formar parte de la plataforma de lucha. Para Marta Quispe, el paro ratificado para el 17 de junio ya cuenta con el respaldo de la CGTP. Por otro lado, la controversia creada por la decisión de la provincia convenciana para que la medida sea acatada por 48 horas será respaldada por la FDTC en la medida que no se altere la plataforma de lucha que va tomando más fuerza ahora que se anunció el inicio de la exportación del gas a través de la planta de Melchorita, haciendo caso omiso al pedido del sur en un afán desesperado y entreguista del gobierno central. La convención siempre ha asumido posiciones y creo que nosotros siempre hemos apoyado sus propuestas y no se trata tampoco del apoyo por el tema de Megantoni, sino el tema principal es precisamente esta propuesta de que la exportación tenga que ser renegociada y con mejores condiciones. Puede ser otra ficha que mueve el gobierno y dice, ya no va a haber construcción por Megantoni. ¿Y qué quedamos? ¿Dejamos de paralizar? ¿Dejamos de hacer? Si el punto y la clave principal es la exportación. A una sola voz, unitariamente, para que el Estado escuche que el pueblo del sur está pleno y convencido de que no va a dejar pasar esto. Se está inaugurando esta planta en Melchorita y el día 12 ya estaría saliendo la primera exportación. Por eso es de que hemos tenido que ajustar, como se dice, las manijas y hemos tenido que hacer, aunque tengamos que realizarlo en el mes jubilar, creo que la población cusqueña hoy día está tomando conciencia cívica en este tema. Por otro lado, y ante el pedido del presidente regional de incluir en la plataforma de lucha el tema Majes Iguas 2, la secretaria de la FDTC saludó la decisión de Hugo González de apoyar la medida y anunció que Majes Iguas nunca dejó de formar parte de la plataforma de lucha y que ahora, con mayor razón y fuerza, la población y autoridades deben protegerla. Darle, como se dice, ¿no?, el caramelo o el chocolate al gobierno regional de Arequipa, otorgándole pues la prioridad para la construcción de este proyecto Majes Iguas 2. Y creo que ha sido claro el presidente regional en que eso no debe pasar. Y creo que ha sido un argumento para que él también o el gobierno regional pueda sumarse a esta lucha de la propuesta del paro del día 17 de junio. Ante el crecimiento de la corrupción, el congresista Washington Ceballos ha planteado un proyecto de ley para fortalecer a la Contraloría General de la República. Lo que plantea Ceballos es que las 4.000 oficinas de control interno dejen de depender de las entidades públicas correspondientes y pasen a ser centralizadas por dicho órgano de control. El principal problema en la lucha anticorrupción es que la entidad técnica encargada de fiscalizar a las instituciones del Estado, la Contraloría General de la República, no tiene capacidad sancionadora. Aquí tiene que entrar a tallar el Ministerio Público, el Poder Judicial, que son los únicos que tienen capacidad sancionadora. Lamentablemente la Contraloría, el Congreso, que tiene su comisión de fiscalización, no tiene capacidad sancionadora. A lo más que puede llegar es a determinar indicios, responsabilidades y pasárselo al Ministerio Público. Acá el gran actor resulta ser el Poder Judicial. Es por ello que el congresista señaló que es necesario fortalecer y garantizar la independencia de la Contraloría. Por tanto, se debería aumentar el presupuesto para una mejor fiscalización. Más aún, las oficinas de control interno y las entidades públicas deberían de depender de la Contraloría y no de las instituciones a las que esas oficinas deben vigilar. El proyecto lo que plantea es que la Contraloría pueda, en una primera etapa, tener bajo su mando y su ámbito administrativo por lo menos los jefes de todas las oficinas de control. Es decir, serían pagados y contratados directamente por la Contraloría. Entonces, ese es un buen paso. Y en una segunda etapa, que ya sería el año 2012 y en adelante, incluso el personal que actualmente trabaja en las oficinas de control interno pasaría, las plazas pasarían a la Contraloría también, ¿no? Entonces, creo que de esa manera entonces va a haber un control externo, digamos, mucho más
independiente, más transparente, ¿no? El candidato a la presidencia regional de Lambayeque, Humberto Heredia, empezó con mal pie su campaña electoral. Un enfurecido ciudadano lo acusó de haber firmado los planos de una vivienda construida aparentemente de manera ilegal. De otro lado, mientras las autoridades judiciales autorizaron la construcción, la municipalidad ordenó su demolición. Está amenazando, él me está desafiando, graba, grave. Simplemente dejó que su ira hable por él. Y acusó gravemente al candidato al sillón regional, Humberto Heredia Morales, de ser partícipe del abuso cometido por una doctora en Derecho del Poder Judicial, quien construyó su vivienda encima de la casa de este enfurecido ciudadano. El hecho se registró en el 2009, cuando Nancy y Marcial Mocarro, junto a Humberto Heredia Morales, construyeron estas dos plantas en la urbanización Santa Victoria. El problema es que, según Hugo Cialer Carrión, la construcción la realizaron encima de su vivienda, por lo que ahora exige sean demolidos los dos niveles construidos ilegalmente. Hugo Cialer denunció que existe corrupción en los organismos del Estado, pues a pesar de que todo fue ilegalmente construido, las autoridades no hacen nada para solucionar el problema. Habilitarán paraderos de mototaxis en el distrito de San Francisco, en el Valle de los Ríos, Apurímac y N, en el Cusco. Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y disminuir la informalidad de cientos de mototaxistas en el distrito de Aina, San Francisco, en el BRAE, la responsable de la unidad de rentas en dicho distrito, Flor de Rosalía Burga, dispuso la habilitación de paraderos para las motos que efectúan servicio de taxi. En conversación para Diálogo Ciudadano, programa informativo que InfoRegión transmite desde San Francisco para todo el BRAE, la responsable de rentas aclaró, en reunión con los representantes de las empresas de mototaxis, que solo se beneficiarán de este nuevo sistema quienes estén debidamente formalizados bajo los requisitos que la municipalidad exige. En ese sentido, la funcionaria advirtió que las motos que estén circulando sin cumplir con los requisitos que exige la norma serán detenidas y conducidas al depósito municipal, todo ello bajo un acuerdo con los presidentes de las empresas de mototaxis y con el apoyo de los efectivos policiales de la zona. Moto que esté circulando por OB dando vueltas, ya de, obvio, es pirata, ¿no? Porque no, ya no debe haber una moto circulando, y por ende se ha llegado a un acuerdo con los presidentes y la Policía Nacional para capturar inmediatamente las motos que están dando vueltas, que están circulando, no así esperando un turno, un paradero como debería ser. En Ayacucho, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Felipe Guamán Poma de Ayala marcharon para exigir la incorporación de este centro de estudios a la ley universitaria. En la Plaza de Armas, los estudiantes recolectaron firmas para formalizar su pedido ante las autoridades. Estudiantes de la Escuela Superior de Ayacucho, Felipe Guamán Poma de Ayala, se movilizaron por las céntricas calles de Ayacucho para sensibilizar a la población y congresistas para que esta casa de estudios sea incorporada al rango universitario, como ya lo son algunas escuelas superiores del país. Mientras algunos estudiantes se dedicaron a recolectar firmas para hacerlas llegar a los congresistas y que estos puedan aprobar en el Pleno del Congreso el proyecto de ley que ya está en sus manos. ¿Para qué están recolectando firmas? Para que se incorpore la ley universitaria a la Escuela de Bellas Artes. ¿Ya cuántas firmas están recolectando ahora? No, la cantidad exacta no se sabe, ¿no? La mayor cantidad posible. ¿Tienen como el respaldo de la población? ¿Cómo le están? Tenemos el respaldo de la población, el apoyo con su firma.